en su espacio a tan importante comunicado. Es hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buen día, señor Saldaña, estamos al aire. ¿Qué pasa, Mona Lisa? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Pues aquí checando, parece que todo marcha muy bien. Ya tenemos 131 personas en radio y bueno. Ah, mira, estoy esperando ver la imagen de televisión, pero parece que ahí viene. Tenemos 47 y llegando. Está bien. Bueno, pues vamos a mandar un saludo a nuestros compañeros que están involucrados en este proyecto tan emocionante de escuchar a don Jorge Saldaña todos los días. Merci. Bueno, estamos en la nuevarepublica.org, en radio y televisión, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, alcalorpolitico.com, ciudadanos.com, YouTube Telenoticias MX 2012, PocaMadreNewsWordPress.com, ByronBarranco.com, La Fatria es primero, Blogspot, JovenesConorona.org, La Revoltosa DF, Blogspot. También en Chiapas, en Grupo Notimedia y sus 23 estaciones de FM y su página CoberturaCiudadana.com. Más allá de nuestras fronteras, en la Radio del Sur, con sus 8 estaciones, en Táchira en el 92.5 FM, en Radio Daniel Viglietti, y en Uruguay, en Montevideo en el 105.3 FM del Carmen, en Artigas en Radio Amanecer 92.7 con su red de 7 radios, en Radio Es FM, en Ecuador, en Radio Super K, el Carrusel, la Prensa y el Telégrafo, y por cierto, deseamos que las elecciones del próximo domingo 17 de febrero en Ecuador pues sean muy limpias y que el pueblo participe con mucho éxito y gane, pues, el presidente Correa. Bueno, en Honduras, Tegucigalpa, en el 1015 AM, Radio Hualcho, en Palma de Mallorca, España, Radio Contrafarsa FM en el 87.6. Señor Saldaña, pues ya hemos dado los saludos y es el día viernes importante para que nos deje sus reflexiones y las podamos... A ver, Mona Lisa, ¿cómo dices que gana el presidente Correa? Estás teniendo una actitud antimexicana. A México, el poder de México, ¿no le interesa que gane alguien como Correa, o sí? No, para nada. Lo Bueno. Que pasa es que a mí me parece un hombre muy, muy entregado a su pueblo, ¿verdad? Es buena onda, ¿verdad? Lo ven como enemigo público número uno. Bueno, yo veía en CNN y todo. En México, bueno, en la televisión nacional, desde luego. No, y no en lo la fuman, ¿verdad? No lo quieren. No, y en CNN, fíjese, desde las elecciones. No, bueno, CNN indiscutiblemente que tampoco, pues él es un enemigo esencial, fundamental, toral, dicen los políticos en México, de todo lo que sea neoliberalismo y política norteamericanófila, ¿verdad? Pues ya será la decisión del pueblo ecuatoriano. Eso es lo que es muy interesante, que ojalá y sea la decisión del pueblo la que prime lo que sea primordial. Muy bien, bueno, pues éxito a Ecuador, ¿verdad? Sí, ya lleva una ratificación a través de las urnas en 2009, así que él entró en 2006, esperemos que tome la mejor decisión y en libertad, que eso es lo más importante. Muy bien, mi querida Mona Lisa, fíjate que estaba yo viendo con la tendencia de hablar y decir lo que otros medios de comunicación electrónico y radiofónico callan, un aspecto que no ha sido examinado. Si se pone uno a ver qué sucede en México, ¿qué es lo que resulta? Resulta que en nuestro país hay una descomposición grave y que fue a raíz de la llegada de los partidos de la derecha, aunque esta descomposición ya existía. Uh-huh. Ahorita uno de los más connotados hombres de delito relacionado con los estupefacientes o con la cannabis debe estar en sus 25 años de cárcel. Me refiero a Caro Quintero.
que ya es un personaje emblemático. Debo decir que cuando cayó Caro Quintero se devaluó el peso. Si ustedes son tan amables de checar, para utilizar un término electrónico actual, la fecha en que cayó Caro Quintero al bote, o sea, a la cárcel, que fue cuando fue arrestado, que así se decía en aquella época, y que ahora dicen elegantemente asegurado, cuando cayó Caro Quintero y su tío Don Neto, cosa curiosa que Don Neto tiene, espero que la señora viva, tiene una delicada y bella hija dedicada a la vida común y corriente, lamentando, yo supongo, la desgracia de que su papá estaba involucrado en estos menesteres, y ella es una persona, hasta donde yo sé, o era hace unos 10 o 15 años o 20, totalmente de su fin normal y todo. Vaya, no tenía nada que ver con esto. Suele suceder en las familias. Caro Quintero cayó a la cárcel y esa semana se devaluó el peso mexicano. Andando el tiempo, a ver cuánto tiempo tiene Caro Quintero en la cárcel. Ya casi lo dice uno como un personaje de la vida común y corriente. No había, debo decir, en aquella época, el grado de crueldad, perversión, el hecho de satisfacerse, cebarse y sacar placer de la muerte en ninguno de los ángulos de este drama terrible. Ni en el gobierno, ni en los hombres que perseguían el delito, ni en los delincuentes, tengo entendido. Entró en 1985, lo detuvieron. 85, 90, tiene 25 años, 26, 27, 28 años. Pues hace 28 años debe haber habido alguna devaluación, a ver si hubo una devaluación cuando él cayó a la cárcel. Todo eso para decir que 28 años después, o 25 o 26 años después, nos informan que uno de los capitales más grandes del mundo pertenece a determinado personaje del tráfico de drogas en México. Total, resulta que la inseguridad, que así se le llama de una manera generalizada, ha hecho que las poblaciones se unan para defenderse. Esto parece ser que molesta a las instituciones encargadas de combatir el delito. Es decir, como que nos están quitando la chamba. Como que las diferentes organizaciones policíacas dicen, nos están quitando la chamba. Se están inclusive cubriendo la cara, tienen pasamontañas, y los habitantes del pueblo de Banderilla o de donde sea dicen, ya no aguantamos, saqué la vieja carabina de mi abuelo, tenía yo un rifle de la U para matar gavilanes y conejos, y con mi rifle, mi carabina y el machete de mi compadre nos vamos a defender. Y ya agarramos a 24 o 25, y dice la procuradora subsecretaria de Guerrero, dice, nosotros los vamos a liberar. Se hace un camote donde no se sabe quién es quién, quién lucha para qué y qué defienden. Entonces el gobierno se molesta muchísimo, parecería ser que causa un escozor muy grande el hecho de que el pueblo tome en mano su defensa, porque esas son labores que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos otorga al poder legítimamente instituido por medio del voto. ¡Achí! Esa es la tesis. No me quites mi modus vivendi. No me quites el área de mi poder. En consecuencia,
la autoridad lo que quiere es tener poder, no solucionar los problemas. La lógica indicaría que una autoridad que dice, y entonces el pueblo dice, es que tú no puedes, no puedes garantizarme, mira cuántos focos de crimen y de peligro y de angustia y cuántos muertos y cuántos han caído y tú no has podido hacer nada. Sí, pero tú no tienes derecho a hacerlo. No, pero como tú no puedes. Sí, pero es una labor que yo tengo que hacer. Y se molesta el gobierno y entran ya tres factores en pugna: los delincuentes, las autoridades locales y el poder, y las policías. ¿Y el pueblo? El pueblo no se le da solución, por lo que voy a decir a continuación. Cada vez que se filma, que se graba o que se presenta un enfrentamiento, lo único que reina en ese enfrentamiento de las fuerzas policíacas y de las fuerzas delictivas, cada vez que se presenta en la televisión, se ve una descoordinación. Hay una frase francesa que dice de passé par les événements, es decir, sobrepasados por el estado evidentemente de tensión del hecho. Solo que son profesionales. Si yo oigo que truena un vidrio, oigo un balazo allá, entro en pánico, en terror. Pero si es un hombre que tiene como oficio eso, debe de tener la mente fría y la inteligencia clara y tomar recursos de todo lo que estudió en las academias del delito y actuar en consecuencia de la gravedad del asunto. Pero si entra en pánico, y si al entrar en pánico se encuentra en una situación de crisis y de alteración incontrolable, no se va a arreglar nada, sino aumentar el delito y la desgracia y el crimen y el problema. Si ustedes ven la narración de las personas de Morelos que mataron a tres de sus correligionarios o compinches, porque ambos eran militares, las fuerzas estatales, las fuerzas del procurador, la policía local, quienes hayan sido, fue la rebatinga total. No hubo un pensamiento, pídeles, decía uno, pídeles que se identifiquen. Es que no se paran, o si se paran, no sé, cuatro o no cuatro, o cuatro, cuatro. Y entonces llegó otro y dije, ahora sí, hijo de tu quién sabe qué, te va a cargar la quién sabe qué, ahora sí te va a cargar la quién sabe qué, chingate no sé quién. Es decir, estuvieron sobregirados por el momento. En una ocasión se transmitió una persecución a las selvas veracruzanas del ejército, me parece que era el ejército o la armada, no quiero hablar mal de ninguno, pero eran militares que perseguían unos delincuentes. Uh-huh. Es decir, era el juego de niños de escóndete ahí, porque aquí con mi resortera te voy a herir y huye. Era el chacoteo, las no risas, pero las ofensas, las mentadas de madre que iban de un lado para otro, y agáchate, hijo de tu quién sabe qué, te van a dar, hey, ya te dio. Solo que lo que vimos en la selva de Veracruz, sin técnica, sin inteligencia, sin tomar en cuenta las condiciones del terreno, la palabra estrategia estaba borrada. Y la palabra inteligencia, desde luego. No se desplegaban en flancos, de manera que el flanco derecho atacase primero
para echar a los delincuentes hacia donde los estaban esperando los del flanco izquierdo, quienes a determinada señal iban a atacar para cooptar, para encerrar en un círculo a los delincuentes. Es decir, no se pensaba nada. Era al ahí se va, cuidando que la cámara de televisión los estuviese filmando cuando se ocultaban o cuando disparaban casi cerrando los ojos. ¿Se puede combatir así? Si ustedes ven las filmaciones que la televisión ha pasado exhaustivamente, solo con el deseo de tener rating, las filmaciones de el alto que determinados policías en Cuernavaca les hacen al carro del procurador, es un caos. No hubo un reporte para decir, oye, una camioneta no obedeció, estamos en la calle tal, establezcan un retén un kilómetro adelante y en ese retén habrá magnavoces y resguardados nuestros tiradores habrán de hacer que a la de a fuerza, es decir, que el convoy se detenga. En esos momentos tenemos que reconvenir o que alguien hable y se entienda con los que van allá adentro, porque parecería ser que dicen que son oficiales y tendrán que decirnos quiénes son, porque es nuestra obligación, y nosotros a nuestra vez, después de checar al C4, C2 o 4-4 o afirmativo o negativo, les dejaremos el paso o no, y si hubieran evitado 3 muertes si se hubiese actuado con estrategia. Pero la frase exacta de uno de los integrantes de este drama, decir, ahora sí tu hijo de tu puta madre te va a cargar la quién sabe qué. ¿Ustedes creen que eso sea verdadera y auténticamente entablar una lucha contra la delincuencia? No. Se están siguiendo los mismos métodos caóticos y desordenados en los cuales nos hacen ver una deducción. Lo importante no es acabar con el delito, sino realizar una pugna, un enfrentamiento que una vez filmado convenientemente pueda servir para mantener el poder. Es una tesis. No estoy diciendo que esto sea una realidad, pero parecería ser que así es. Una tesis muy factible, porque pues una estrategia implica un proyecto, una dirección de operaciones militares, no un actuar así, ¿no? Sí, utilizaste la palabra adecuada, un proyecto. Es decir, estrategia, viene de la palabra que ya hemos dicho, pero no está de más repetirla, estratiotes, que significa soldado. La técnica, los conocimientos, todos los conocimientos de armas ofensivas, armas disuasivas. El hecho de que haya alguien dicho en el sexenio pasado, los militares no sabemos disuadir, es la negación de la inteligencia humana. No se puede, en realidad, no se puede hacer así. Lo que se está haciendo es la policía, los perseguidores del delito en México representan, están todos contagiados del síndrome Cassés, es decir, una filmación un día parecería ser un día después. Sí, inclusive a mí me asombra como en los periódicos de uno que van a hacer un operativo aquí y un operativo allá, o sea, ya están avisados. ¿Cómo dices? A ver, Marielo, se oye con eco mi voz. Sí, se oye medio cortada. ¿Ahora ya me oyes bien? A ver, yo sí lo escucho bien.
Ah, pues yo te oigo así como, ya, como ya que te faltan las vocales. Yo comentaba que a mí me asombra que le avisen a los delincuentes que van a hacer operativos, porque yo leo en los periódicos, no hay que buscarle mucho, aquí en la plaza, por ejemplo, que es una plaza muy violenta en Tamaulipas, que van a hacer un operativo en tales y tales y tales y tales ciudades, y curiosamente los hoteles de los otros poblados cercanos pues se llenan. Entonces ya les avisan, ahí voy. Así que eso no es ninguna estrategia, al menos de inteligencia militar. Qué barbaridad. Ya ni, bueno, no diga. Pasamos a otra cosa. En nuestra idea de decirle a ustedes lo que parece ser que no sea de, dice, ayer a las 3 de la tarde un locutora, me parece que era hombre, en un programa de Joaquín López Dóriga, hola Joaquín, estaba leyendo, era uno de los locutores colaterales, no era el locutor ancla, como dicen. ¡Ah, qué payaso! Ay, ¿así se dice? Así dicen ahí. Yo voy a ser el locutor ancla, decía un monk, se llamaba Cerezanos Solórzano, el locutor ancla. Bueno, ¿y tienes los otros satélites o qué? Sí, los otros son satélites. Bueno, entonces ese no era el locutor ancla, sino un colateral. Dijo una, pronunció el nombre de alguien, pero hay cosas que se pronuncian en México para adquirir estatus. Adquirir estatus, lo veo yo, no me acuerdo dónde lo oí, es el hecho de que si yo les digo a ustedes, es que buscan ese le pie de cochón, lo puedo decir por tres cosas: por payaso, por vanidad, o para que digan, oh, el Saldaña sabe francés. Yo me disculpo porque lo digo nomás por joder, digo por molestar, y porque me da igual que sepan que sé o que no sé. Es decir, me disculpo a mí mismo, pero se dicen esas cosas cuando se queda uno serio, ¿eh? Como Valentina, el Raki, que habla de la cúpula de Vaticana, obviamente que está, y cuando pone la cara así, se pone en víctima y en viuda del Papa. ¿Me explico? Ella se está, la ¿cómo se llama? La rúa de la conciliación. Bueno, pues se está adornando, obvio. Pero hay otra tendencia, el no saber las cosas de México. Ah, cómo adorna. Por ejemplo, todos hemos oído desde el gran cine mexicano que hay en los pueblos de Michoacán, son de pronunciación difícil. Y todos hemos oído Santiago, me parece que se llama Papasquiaro. Y afuera de repeticiones y desde niños, todo aquel que tiene 30 o 40 años ya sabe que es Santiago, creo, ¿eh? Santiago, Papasquiaro, no Papiáscaro, güey. Otro que no era de aquí fue a Perú y visitó la región de Cusco. ¿Por qué no Cusco? Yo ahorita sí les digo por qué. A ver. Un mamoncísimo que estaba en la televisión ayer, posiblemente se diga así, pero nosotros hemos hablado de las ruinas, de la historia, de los lugares, de los personajes de Éfeso, no de Efeso. Es Efeso, ¿no? ¿Eh? Es aguda, Efeso. Efeso. Y yo toda mi vida lo había oído de Éfeso. Bueno, y otra, pon tú que eso sea discutible, pero yo no he oído Efeso. No, de plan. Él dijo Efeso, lo tengo aquí apuntado con el acentote en la última, y dijo Efeso. Efeso
y Éfeso yo he oído, pero nunca Éfeso. Pero lo que sí no tuvo mate fue cuando ayer con López Dóriga el locutor dijo Floresmagón. ¿Qué significa esta imbecilidad, esta tontería? Equivocarse, porque se equivoca uno, pasa. Tengo la seguridad plena de que ellos se equivocan expresamente. Sí, ese es drújula y se acentuó en la primera E, Éfeso. Eso es lo que yo he oído, Éfeso. Nunca Éfeso. Y Flores Magón, que todo el mundo ha dicho desde niño, en la calle de Flores Magón, el señor Flores Magón que fue asesinado. No, pues de todas maneras, para un locutor le adorna mucho no saber las cosas que saben la runfla, la ¿cómo diría yo?, la chusma de mexicanos. Y nuestra cultura norteamericanófila me hace que yo ignore las cosas de México. No hay ninguna autoridad ni que le importe, ni que lo diga, ni que se fije en esto. Pero luego se quejan de que México se descasta, se le cae las características de mexicanidad que tenemos. Tampoco se quejan porque a ellos les conviene. Es decir, lo muy importante es que haya City Manager, el manager de la ciudad. Hoy en la mañana hubo otra, pero muy buena, ya se me olvidó. Pero también en inglés. Y si usted tiene que colaborar para hacer su caridad y ayudar a Children International, en realidad es peligroso. Se los digo en serio. Ya se trata de que seamos unos mexicanos de segunda. ¿Por qué creen ustedes que están implementando, que están promoviendo los juicios orales tipo Perry Mason? Ah, sí, para que Estados Unidos se estandarice en sus métodos de hacer justicia, entre comillas, en toda América Latina. Los abogados, amigos míos, que conocen a fondo las cosas de jurisprudencia, afirman que esto tiene una tendencia social proclive a la unión, al pegarse, al adherirse al hábito, a la costumbre norteamericana, inclusive en la hipotética impartición de justicia. Está duro, ¿no? Terrible, terrible. Y por eso a mí se me hizo tan bonito su concierto, señor Saldaña. De veras, porque es la música mexicana. Ha sido hermoso verlo. Ha tenido muchas visitas, nos han pedido que lo repitamos mucho. Pero es que es muy hermoso, sobre todo pues lo que dice también Miriam, ¿no? Un llamado importante a cuidar nuestra música, nuestra cultura, lo nuestro. Y pues fue, a mí se me hizo uno de los acontecimientos de estos días, porque un homenaje a la música mexicana hace que la gente conozca primero lo que somos a través de un lenguaje hermosísimo. Pero México tiene tantas facetas y luchan tanto porque nos olvidemos, porque nos desdibujemos. A mí me encantó el concierto por su simbolismo tan importante, aparte de las excelentes interpretaciones, ¿no? Pero el mensaje que nos da a los mexicanos es de un gran contenido, la verdad. Te agradezco mucho que así lo piense. Se hace lo que se puede, pero no creas que se puede mucho. Ahora estaba yo platicando con mi amigo Ernesto Buenavad, en el hecho de que estaba platicando con Ernesto Buenavad en el hecho de ese filósofo mexicano que vive en Argentina, pero que lamentablemente no existe una consideración general para ver las cosas de México. Por ejemplo, dos instituciones se han creado en esta reciente semana, tres instituciones me parece, una de gobernación, otra del
del Departamento del Distrito Federal y una, la general, para el hecho de hacer la, de lograr la pacificación de México. Ninguna de las instituciones tiene como meta el examen verdadero de los valores perseguibles, de los valores deseables. Todos hablan de una cantidad, en primera de cuentas, que se toma muy en consideración la cantidad de millones que se van a operar en determinada, en la operación pacificación, en la operación justicia y en la operación seguridad y en la operación gestor de la ciudad. Fíjese que no digo city manager. Entonces, el gestor de la ciudad, todo lo que van a gastar y lo que van a hacer. Pero ninguno de los tres, y pueden ser inclusive hasta amigos, y los saludo con afecto, ninguno de los tres ha tenido en consideración el valor filosófico, el contenido filosófico de lo perseguible. ¿Qué quiero decir con esto? Pues ni yo me entiendo, pero me voy a traducir. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, queremos que haya seguridad, queremos que haya respeto, queremos que yo no odie a mi vecino. Ah, sí. Pero para que haya seguridad y que tú no le cometas un delito a tu vecino, tienes que tener el concepto de la justicia. Ah, ¿qué es eso? Pues es un valor. Ah, y oye, para que yo salude y quiera a mi vecino, tienes que tener otro valor, el valor que se le tiene que dar a otro ser humano, a su vida. Es otro valor, si es otro valor, tienes que respetarlo, y ya si no puedes amarlos, por lo menos no lo odies. ¿Por qué si tú eres un funcionario público sientes placer en negar? Tienes que examinarlo. ¿Por qué cuando ya tienes, si robaste a una señora como ayer, si le quitaste sus cosas, si tiene 95 años, sucedió, y ya la robaste, ¿cuál es el impulso que te indica que tienes que golpearla? Cuando por su edad te estás dando cuenta de que no te va a perseguir con una metralleta. Simplemente porque tienes un problema de personalidad psicológica, patológica, de esquizofrenia o de venganza de la sociedad. La tarea que tiene que hacer México no es hacer más instituciones con una suma considerable de dinero. Eso no va a servir. Mientras los medios de comunicación, los ejecutivos y que tienen el poder de decisión, no entiendan que mientras los valores verdaderos del ser humano los hayan aprendido como materia fundamental para la formación del mexicano, todo va a valer gorro, para decirlo en términos comprensibles. Gasten lo que gasten, pasen la cantidad de spots que solamente van a servir para enriquecer a la clase televisiva, a la empresa de la imagen y el sonido, a los productores de televisión y a, ¿cómo se llama esa cosa?, las agencias de publicidad. Eso no va a arreglar el asunto. Mientras Juan Pérez, que vive allá en la calle de Melchor Ocampo en Banderilla, no entienda, puesto que nunca nadie se lo ha dicho, que hay maneras de la conducta humana. Vaya, no tienen ni la más bajuelera idea de qué es las normas de la conducta humana, de cómo tienen que comportarse en el pueblo, con su familia. Con equivocaciones tan totales como que recuerdo alguna, que me decía uno, ¿cómo me decía? En el programa que yo tenía, Anatomías, se hicieron las primeras
presentaciones de Alcohólicos Anónimos. Y había uno, dice, mire, señor, yo, pues me abandonó mi papá, me abandonó mi mamá, o en fin, mi mamá salía en las noches y tal, tal. Y ahora que vivo con mi abuelo y que tal mi abuela y que quién sabe qué, y que ya tengo 30 años, me quieren tratar como niño. ¿Así? Claro, nada más me están diciendo qué cosa tengo que hacer y yo ya soy grande. ¿Sí? Exacto. Y entonces ellos quieren normar mi vida y dirigirme en todo. Y yo no estoy dispuesto porque ya crecí, soy una persona mayor. Y en qué dice, es que la persona dice, no, la realidad es que es alcohólico. Y nosotros le decimos que no tome, y eso es lo que le molesta. Porque para él, lo primero era la autonomía de su adultez, era adulto y era autónomo. Porque no tenía el valor de la salud, no tenía el valor de la vida, no tenía el valor, los valores fundamentales los tenía hechos una confusión. Ya entraba el psiquiatra, cuando me acuerdo que muchos psiquiatras eran amigos míos, para clarificar su problema, para dar el diagnóstico. Y ni en el Departamento Central, ni en las diversas instituciones que hay para la seguridad de México, se ha hecho el verdadero diagnóstico de los actores del drama. Los actores del drama somos nosotros. Pero los recipiendarios de los fregadazos es el pueblo, es usted el que habla, nosotros. Nosotros, que digo, que debo suponer y debo intuir que no tenemos el espíritu de hacer ni latrocinio, ni atrabiliario, ni hacerle mal a otra gente. No sé, que por alguna circunstancia pensamos que el hecho de que haya una persona junto a nosotros no quiere decir que le tengamos la necesidad de hacer mal. Y hay muchas personas que sí. No quiere vivir en paz, tener trabajo, ver bien a los suyos. Por eso, pero eso no lo va a arreglar una institución gubernamental. Claro. Lo arreglaría si fuese, si se dirigiese, si la voluntad primordial fuera establecer o ayudar a una persona a adquirir valores, los cuales se adquieren con educación. Y no digo que hay que estar en el pizarrón así, haciendo así, 3+3=6, y el maestro con una regla. No, la educación para la vida se adquiere con ejemplos. Lo primero, y ahí sí, que me perdone el gobierno de México, lo que tiene que dar es ejemplos. Sí. Sí, los que mandan, sí, los que dirigen. Las instituciones para mejorar a México no predican con el ejemplo. Voy a utilizar un término filosófico: estamos jodidos. ¿Cómo me va a decir un diputado? Nosotros, yo soy diputado, llegué a ser diputado, he llegado a la diputación con el deseo fervoroso, ferviente e interior de serle útil a la sociedad que me eligió. Provengo de una familia clase media pobre y así voy a mantenerme. Prometo que cuando salga, saldré más pobre de cuando entré, después de mis 3 años. Voy a entregar estos 3 años de mi vida para defender los intereses del pobre, del menesteroso, de la viuda, de la mujer abandonada, de la mujer violada, de los deudos del asesinado. Voy a hacer todo lo posible por trabajar y hacer leyes que beneficien. Y la gestoría que naturalmente tengo como abogado, y todo lo que gane, va a servir para poner toda mi inteligencia, mi talento y mi manera de ser y mi educación al servicio de la sociedad, viendo fundamentalmente por el bien de los demás y después por el mío propio. Eso es lo que prometo siendo diputado. Ustedes tendrán toda la posibilidad de reprocharme, de fusilarme, si encuentran que he sido deshonesto,
si encuentran que me he portado mal, si encuentran que he abusado del poder, si encuentran que me he enriquecido inexplicablemente, el sentido patriótico del que estoy imbuido me hace entregarme totalmente a la causa de la República. Voy a ser un diputado al servicio de la sociedad. Usted le digo, si así piensas, voto por ti, ¿ok? ¿Qué es la realidad? La vimos en el programa de anoche. Oiga, señor, tiene usted un Mercedes en la cámara. Bueno, es un Mercedes viejo, pero es un carro de colección. Bueno, sí, es que lamentablemente mi hijo es hemipléjico y yo tomé como garage la Cámara de Diputados o Senadores o lo que sea y me llevé el carro para allá. ¿Pero por qué? ¿Qué no, usted no tiene derecho porque Juanito de los Palotes tiene otro y este otro y yo tengo el mío, mi Mercedes viejo, pero no lo voy a llevar a la Cámara de Senadores? Ojalá fueran así, como dice usted. Como no, no le aprenden nada. Pero ¿y por qué le pusiste la Cámara de Senadores? Bueno, no es como adorno. No, eso no es adorno. Eso se llama tráfico de poder. Bueno, pero no funciona, eso me dices. Total, que un diputado hace un mal uso del recinto diputadil, o como se llame, traslada parte de su hogar para aprovechar y no pagar lo que a los otros, que se jodan. Yo pongo mi carro ahí todo el día a ver cuánto me cobran toda la noche por no hacer una galerita en mi patio o por las arañas, ¿me entienden? Sí. Es el hecho de aprovechar a agandallarse de la credencial y psicológicamente, psicoanalíticamente. El hecho de ponerle en vez del número de placas, funcione o no funcione el carro, ponerle la credencial de elector es hacer un mal uso de los bienes de la nación. Ese, ¿cómo se llama?, diputado, lo que sea, se está agandallando y queda descalificado en absoluto para ser un ejemplo para el mexicano, porque eso implica que yo pues voy a hacer mal uso de si tuviera yo trabajo, de la institución donde trabajaba, y voy a hacer trinquetes y voy a hacer lo que sea y voy a dar mi charolazo y voy a tener credenciales y voy a ir a ver a pedir dinero aquí y a pedir dinero allá, porque estoy siendo un sátrapa, como es el caso este, utilizando lo que no debo. Eso es la puntita del iceberg. Lo que está debajo es inconmensurable. Bueno, pues si los que gobiernan dan ese ejemplo, ¿saben ustedes cuándo se van a arreglar los problemas del país? Nunca. Porque nosotros somos una cojina absorbente. Todo podemos hacer que haga el pueblo, menos comportarse bien si no tiene buenos ejemplos. No, nada más nos entristecen, nos desencantan, nos dejan asqueados en muchas ocasiones, señor Saldaña. Por eso, pero si lo dije, todo termina en que es un trending topic. Ándale. Ya lo dijo en la mañana Rocha, ya lo dijo a Adela Michan, ya lo dijo fulanita de tal, ya lo dijo la señorita seria esa del Canal 11, ya lo dijo la otra, todos lo dicen, todos son variaciones sobre el mismo tema, pero no son variaciones, es el hecho. ¿Y qué sucede? Nada. Todavía los diputados, el diputado ese dice, no, es que soy político de oficio, de profesión. Fíjense ustedes, un hombre que se dedica a la política durante toda su vida,
que está el sanguijuelismo de prenderse a la ubre del poder, y ahí pegado a esa glándula mamaria, enorme glándula mamaria de la patria, utiliza el lugar de los diputados para llevar el carro de su hijo. Pura hipótesis. Es poco, es insignificante, es poco, es insignificante, pero es indicio de lo mucho. Es decir, aprovecharse de las cosas, de la patria, de la nación y de un puesto que tiene que estar dirigido de una manera obsesiva, profunda, arreglar los problemas de la gente, no los propios. Así es. Eso es lo que tiene que ser. Una, la otra. Me tupieron de lo lindo ayer, porque volvió a salir el caso de la diputada Minifalda. La diputada Minifalda es otro caso que también merece examen. Me dijeron que mi comentario había sido estúpido, que ella tiene derecho a vestirse como sea. Y yo digo que y no niego ese derecho, indiscutiblemente, pero hay que ver exactamente lo que se dijo y examinar hasta dónde puede llegar el asunto. Ustedes son, quien haya seguido el curso de los programas, que aquí se han manifestado severos juicios, severas palabras, para reclamarle a la Iglesia Católica su machismo. Hasta dijimos hace no más de 2 o 3 días que la papisa Juana 23 podía ser un símbolo extraordinario de la lucha de la mujer para llegar a ser sacerdotisa o sacerdota o como se llame, que era impensable que la Iglesia Católica, que por cierto la declaración de ayer de Juan Pablo de Ratzinger, hay que verla, me da toda la razón, es decir, repite prácticamente lo que aquí dijimos, desearía el cambio de una iglesia, ayer lo dijo, a ver el discurso de Ratzinger en su audiencia. Bueno, total que no hemos ofendido a la mujer, ni negadole, ni le hemos negado su derecho extraordinario y bellísimo que tiene a vestirse. ¿Cómo, dónde y por qué? Ese es el problema. Entre el atuendo de la licenciada Minifalda y la que da el clima en Milenio, no hay ninguna diferencia. Quizá la de Milenio sea 2 o 3 años más allá. Da el clima. ¿Cómo lo da? Con una minifalda, porque hay falda corta, falda arriba de la rodilla, falda medio muslo, minifalda, y luego ya viene la medida de la diputada minifalda, muy corta, muy chica o muy entallada. Eso es lo de menos, y no debemos entrar en minuciosidades, digo yo. Pero ¿por qué la que da el tiempo sale así? Estoy hablando de lo mismo. ¿Sale así porque el tiempo interesa o no interesa? Pues no, yo creo que es cuando le cambiaban a la estación, ¿no? Sí, quitábamos el programa. Pero si sale Angie o Niurka de espaldas o Maribel Luna o Ninel, ya no le quitas. Es una argucia y un gimmick, un gancho erótico.
de la estación para no perder auditorio. Eso es en las profundidades y mezcolanzas de la televisión, para ganar audiencia, para no perder la audiencia. No estamos hablando igual en la Cámara de Diputados, es otra cosa, cada cosa en su lugar. Un buen diputado tiene que ser lo que decía hace rato. Una buena diputada tendrá que luchar arduamente por la reivindicación de los derechos de la mujer, poner toda su inteligencia, toda su oratoria, todo su entereza y su, inclusive su porte, su belleza, aunque esto sería prácticamente decir su belleza es machista, claro, pero tenía que ser todo su las características fundamentales de su sexo, ponerlas al servicio de su causa. Y la causa de una buena diputada no es erotizar ni enseñarme las las extremidades en el buen sentido de la palabra, sino defender los intereses de la patria, de la nación que sufre. Y como tenemos un dicho en la política mexicana que es de lo más cierto, es evangélico, el dicho de Jesús Reyes Heroles: en la política la forma es fondo. Y no ha habido hasta el momento actual, y cuidado que he visto pasar agua bajo el río, no he visto a nadie de la política que niegue la veracidad, la exactitud de este dicho. Así es. Lo que parece en política es. Digan lo que digan. Entonces, una diputada que tiene que aparecer, no sé, pero no una modelo que da el tiempo. La televicracia ha llegado a la Cámara de Diputados, es decir, las normas y las pautas y las características de las modelos de televisión han hecho presa del pensamiento y de la idea de una diputada. Hay un programa que se llama Moviendo el Bote, y yo no sé por qué se ve en la televisión, donde se pasan horas niñitas desde los 6 hasta los 14 o 15 años, niñas, sí, haciendo eso que ya les dije. Así se llama el programa, Moviendo el Bote, dirigidas por 4 payasos adolescentes con la nariz roja, no, payasos así de melena y nariz roja. Es un mundo de erotismo. Es un mundo de erotismo, no me atrevo a decir erotismo, pero las niñas lanzan un mensaje erótico, independientemente de que el que lo vea sea un perverso o no, el mensaje está lanzado. No tienen efectivamente el tubo de los cabarets o de los antros, no tienen tubo, pero se lo están imaginando. Sí. Bueno, esos atuendos no pueden ser tomados por una diputada, sobre todo, es decir, había la Chicholina en Italia, que era la lideresa de las prostitutas y que salía vestida de esas maneras, porque era la bandera de su gremio. Me parece que así se llamaba, ¿no? Búscale a Chicholina. Pero en este caso yo quiero primero pedir perdón por haber tenido algunas expresiones chuscas al respecto, porque a la belleza indiscutible de las formas no he encontrado nada que pueda manifestarse como algo digno de aplauso, de admiración, en las tesis fundamentales ideológicas de la diputada Minifalda. No he encontrado su vehemencia para defender las cosas de México, a pesar de que pertenece a un partido de izquierda, y eso es lo que a mí particularmente me escuece un poco más. No esgrime las causas de la clase depauperada, no se pregunta qué pasó con Zapata, que luchaba por tierra y libertad, qué ha sido de los mexicanos que verdaderamente sufren de hambre, de desprecio, de desnutrición. Las causas que generaron la Revolución Mexicana están presentes en el 50% de la población,
Yo no he oído a la diputada que diga eso. En cambio, yo la veo y digo, qué bruto. Lo que dice, no dice nada. Aquí encontré la chicholina. ¿Qué es la chicholina? Ilona Staller es una... Bueno, ella fue parlamentaria por el Partido Radical Italiano, o sea, fue igual, yo supongo, el equivalente a diputada. Es una actriz pornográfica, cantante y política húngara que ha trabajado principalmente en Italia, y su apodo Chicholina proviene del lenguaje coloquial italiano, que significa cariñosita o dulzurita. ¿Cariñosita o qué? O dulzurita. Ah, de dulzura, y fue parlamentaria por el Partido Radical Italiano, así que pues sí, sí se ha dado casos, pero más espectacular esta mujer, estoy viendo la foto y ahí. Está muy bien. Oye, fíjate que mañana tenemos el proyecto, mi querido Rafael Luengas, que es un periodista extraordinario de Estados Unidos, mexicano. Rubén. Y Rubén me... Hemos platicado un poco y queremos hacer un programa, pero según la hora de Los Ángeles, para que se transmita ya y aquí. Entonces te pido el apoyo necesario y avisamos a nuestro querido público. Y ahora que hables con Rubén, me dices, para yo decirle a mis cuatro seguidores del Twitter y avisarles que mañana vamos a intercambiar algunas de nuestras ideas. Sería a las 11 de la mañana. De a las 11, ¿eh? ¿A las 11 de Los Ángeles o de aquí? A las 11 de aquí, que van a ser las 9 de allá. Bueno, vamos a procurar arreglarlo y ponemos un post avisando ya que esté formalizado. Bueno. Déjeme ver quiénes pueden apoyar el sacar al aire el programa. Sería igual que este, ¿verdad? Sí, igual, nomás que quién sabe si la pantalla se puede dividir en dos o no se puede, o lo que sea. Bueno, total, que se oiga y ya. Bueno, consultamos a Superpastor. Bueno, Pastor nos dice, ¿verdad? Sí, sí, nada más se compra para videoconferencia en Skype, para que también pueda salir Rubén, como cuando hacíamos en los postdebates. Bueno, me dices, ¿eh? Sí. En Skype puede haber televisión. ¿Qué es Skype? Es la cosa de Skype. En Skype salía Rubén Luenga, salía usted en televisión. Y déjeme ver si tenemos quien lo opere y hay la disponibilidad, pero si no, por lo menos en radio no creo que haya problema. Ya para el otro sábado estaríamos ya con la televisión. No, lo compramos en Skype, ¿es caro o no? No, creo que son 19 euros, algo así, no me acuerdo. Ah, bueno, pues no hay problema. Entonces, mucho gusto, mi querida Mona Lisa. Nos despedimos hoy, pero estamos mañana a las 11. Ahí nos buscan, ¿ok? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Pasen un excelente fin de semana. Si quieren descargar el concierto del señor Saldaña, está posteado. El Alternativo es una producción conjunta de los medios. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por Internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una